Leyendo mi Biblia encontré que nunca solo yo estaré. Dios me promete que no me dejará. Aprendo como Jesús bajó del cielo y todo lo entregó. Sin duda Él es mi amigo, es el mejor. Sabe Dios mi necesidad, nunca voy a olvidar esto. Pide y te dará, busca y hallarás. Si a la puerta tú llamas, Dios mismo la abrirá. Pide y te dará, busca y hallarás. Si a la puerta tú llamas, Dios mismo la abrirá. Oh, oh. Leyendo mi Biblia encontré que nunca solo yo estaré. Dios me promete que no me dejará. Aprendo como Jesús bajó del cielo y todo lo entregó. Sin duda Él es mi amigo, es el mejor. Sabe Dios mi necesidad, nunca voy a olvidar esto. Pide y te dará, busca y hallarás. Si a la puerta tú llamas, Dios mismo la abrirá. Pide y te dará, busca y hallarás. Si a la puerta tú llamas, Dios mismo la abrirá. Oh, oh. Pide y te dará, busca y hallarás. Si a la puerta tú llamas, Dios mismo la abrirá. Pide y te dará, busca y hallarás. Si a la puerta tú llamas, Dios mismo la abrirá. Sabe Dios mi necesidad, nunca voy a olvidar esto. Pide y te dará, busca y hallarás. Si a la puerta tú llamas, Dios mismo la abrirá. Pide y te dará, busca y hallarás. Si a la puerta tú llamas, Dios mismo la abrirá. Oh, oh. Dios mismo la abrirá. Dios mismo la abrirá. Estaba preso por el pecado, gracias a ti Dios libre soy. Y ahora danzo sin detenerme, con alegría que no puedo contener. Despierta la ciudad, cuando todos se van y no hay conmoción, cantaremos sin temor. Sentido y nunca fallas, oigo el llamado que me das a ser distinto, vivir por Cristo, hacer la luz en la oscuridad. Despierta la ciudad cuando tú. Cantar.
hasta el momento cantaré, cual sea el llamado. No importa el momento, cantamos libres contigo. Cuando todos se van y no hay conmoción, cantaremos sin temor. Hillsong Kids, ¿cómo estás, Sara? Hola, ¿cómo estás, Sabri? Bienvenidos a todos. Qué buena alabanza la que tuvimos. Me encantó. Buenísima. Amo cantar. Amo cantar. Hoy vamos a hacer algo súper diferente. Yo hoy quiero armarme una fiesta. Tengo ganas de una fiesta. ¿Tú? Me encantan las fiestas. Listo. A ver, hacemos un check de lo que necesitamos para una fiesta, ¿sí? Lo primero, globos. Tenemos globos. Acá hay globos. Uh-huh. Eso, check. Lo segundo, música de fiesta. Tiene que haber música de fiesta. Por favor, ¿me das música de fiesta? Muy bien, música de fiesta, me encantó. Y lo último, y yo digo que lo más importante. No puede haber fiesta sin esto. Uh-huh. Una torta o un pastel o un, como le quieran llamar. Uy, acá mira qué rico. Tenemos. Me encantó. ¿Les gustan las tortas? Me encantó, me encantó. Voy a comérmela toda yo sola. Tenemos las velas, porque una fiesta sin las velas, por favor. A ver. Ahí están las velas. Esta fiesta se va a poner buenísima. Chicos, en sus casas, por favor, prepárense para celebrar con nosotros el día de hoy. Porque siempre tenemos razones para celebrar. Nunca faltan. Así es. Ahí ya, estamos con mira, la torta. Increíble esto. Ya estamos en el medio de la fiesta. Muy bien, muy bien. ¿Sabes quién sabía celebrar? No. Pero que nos enseñó a celebrar. David, el rey David. Muy bien. Yo te recibo esto. Ahí está. Así es. Y hoy, que estamos con la serie Salmos, Proverbios y Parábolas, vamos a ver los salmos de fiesta y de celebración. Porque David escribió un montón de salmos. Así es. Cuando David devolvió el arca a Jerusalén, nos enseñó a cómo celebrar. Hay unos versículos. Nos enseñó a celebrar y nos lo dejó plasmado en la palabra en 2 de Samuel. Vamos a ver. Dale, vamos. Vamos a leer juntos. Aquí dice, mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor con gran entusiasmo y cantaban al son de las arpas, liras, panderetas, sistros y címbalos. Esto sí suena como una fiesta. Y sí, había música de fiesta, muy bien. Dice acá en 2 de Samuel 6, vestido tan solo con un efod de lino, se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo. Así que, entre vítores y al son de cuernos de carnero, David y todo el pueblo de Israel llenaban el arca del Señor. El arca del Señor. Y tenemos un versículo más. Este es mi favorito. Amo comer. Y cada uno de los israelitas que estaban allí congregados, que eran toda una multitud de hombres y mujeres, les repartió pan, una torta de dátiles y una torta de uvas pasas. Después de eso, todos regresaron a sus casas. Sí, sí, ya con la panza llena regresaron a sus casas. Es que no hay fiesta si no hay comida. Ajá, me encantó. Muy bien, entonces, hoy vamos a ver los salmos de celebración. Antes de ir al mensaje, ¿te parece si vamos con los pedidos y agradecimientos? Me encantó. Acá tengo algunos que los chicos nos fueron dejando. Dice, pedidos, que podamos ir de vacaciones. ¿Te gusta ir de vacaciones? Me encanta ir de vacaciones. Segundo, que pueda volver al cole como antes. Esto me encanta. Un poco encanta. Y un poco parece que no. ¿Quién iba a decir no va... que íbamos a extrañar ir al colegio? ¿Quién? Nadie. Que pueda ir a estudiar guitarra. Muy, muy musical esto. ¿No? Y porque la tía se sienta mejor y porque pronto la abuela pueda tener una casa más grande para recibir a toda la familia. Buenísimo. Me encantan los pedidos porque, uno, los nenes confían en que su familia de Hilson va a orar por esos pedidos.
Y segundo, confían de que el Señor va a escuchar esos pedidos. Así es. Es increíble. Y no solamente hay pedidos, sino que hay agradecimientos. Sí, obvio. Un nene agradece porque fue a ver sus amigos del fin de semana de la iglesia y de la otra escuela. Me encanta. Otro agradecimiento porque la mamá y la tía se recuperaron de COVID. Eso es algo para agradecer. Amén. Porque pude ir a pasear con sus amigos. Otro agradecimiento más, porque se despierta muy bien. Qué lindo despertarse bien a la mañana. Obvio, me encanta. Doy gracias a Dios por mi familia y está agradecida por la familia y porque en su casa tiene comida. Buenísimo, me encantaron esos agradecimientos. Por todo hay que agradecer, por todo. Ahora, vamos a orar. Dale. Piedra, papel o tijera, a ver quién ora. Dale. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Bueno, ahora ya me parece, ya está. Ok, dale. Oro yo. Papá, te damos gracias una vez más porque vos siempre nos escuchás. Gracias porque no hay petición tan grande para vos ni tan pequeña. Te damos gracias, Señor, de antemano porque sabemos que vos las respondés. Y te entregamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me encantó. Amo, amo orar, amo agradecer, amo pedir. La verdad que es buenísimo. Ahora, yo tengo unas invitadas para mi fiesta. Pero en Kids, ¿cómo llamamos a los invitados? Así, ¿no? Con los pies. Es verdad. Así. Hacemos ruido de tambores con los pies. Vamos. Y llamamos a Pau y Debbie. ¡Muy bien! ¡Qué genial! ¡Qué lindo hacer fiesta con ustedes, amigas! Gracias. ¡Qué lindo que podemos estar otra vez con nuestros amigos de Hilson Kids! Me encanta que podemos estar otro domingo acá y celebrar. ¡En fiesta! ¡En fiesta, chicos! ¡En fiesta! ¡Bailando! ¡En fiesta! Muy bien, a mí me encanta estar acá. Gracias por invitarnos, son. Gracias. Yo las invité para que nos enseñen a nosotros acerca de la palabra. Así que las dejamos para que den el mensaje. Bueno. Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarnos. Gracias por invitarnos. Hoy estoy muy animada. Le estaba comentando con Pau que me encantan las fiestas. Me encantan las fiestas de cumpleaños. Y le estaba contando a ella que cuando yo cumplí 15 años, hicimos una gran fiesta con mi familia. ¿En serio? Invitamos a todos mis amigos. Con torta, hicimos una... globos, todo. Obvio, me encanta comer. O sea, esa torta después, ya saben, voy a comer sola. O sea, tengo mucho hambre. Entonces, hicimos una gran fiesta con mi familia, invitamos a mis amigos, y etcétera. Y mis papás saben que me encantan los anillos. Mirá, tengo un montón. Muy bien. Anillos, aritos, esas cosas. Nos encantan amo. Los anillos. Y me regalaron un anillo. ¿Y cuál es tu anillo? Ah, chicos, tenemos un problema aquí. ¿Me ayudas? ¿No encuentras el anillo? No. No sé. Pero si es algo muy importante para ti, Debbie. Sí, es muy importante porque ese anillo... Significa muchas cosas para ti. Significa muchas cosas para mí porque justo fue el anillo que usó mi papá para pedir mi mamá en matrimonio. Oh, my God. O sea, no lo puedo perder. Estamos Necesito en problemas. Necesito que me ayuden a buscar. Busquen en su casa, por favor, que me ayuden a encontrar. Y si no, al menos ayudemos a orar. ¿Qué les parece, Debbie? Sí, tengo una idea. Por favor. Se me acaba de ocurrir una idea. Por ¿Qué favor. ¿Qué te parece si llamamos a alguien que nos ayude? Tengo un amigo muy especial que se llama Pepe el Pirata. Él ha surcado los 7 mares, ha ido a los lugares más impresionantes, pero además sabe buscar tesoros. Y me parece que lo que tú estás hablando es más como un tesoro. ¿Te parece si lo llamamos? Sí, es un tesoro muy precioso, lo llamamos. Bueno, entonces lo voy a llamar. Deme un segundo. A ver si me contesta. ¿Podríamos ponerle la pantalla grande ahí para cuando nos conteste? Listo. Ahí va. Ahí está contestando. ¡Wop! ¡Hola! ¿Quién es? ¡Hola, Pepe! ¿Cómo estás? ¡Hola, Pau! ¿Cómo estás? Todo muy bien. Pepe, estamos aquí con Debbie y estamos muy, muy preocupadas porque a Debbie se le perdió su anillo de los 15 años. Sí. ¿Nos puedes ayudar? Sí, claro que sí. Bueno, ¿cómo nos podrías ayudar? Eso me recuerda a una historia muy importante. Y nosotros estamos para ayudar. Hoy no estoy con mi amigo Pancracio, pero puedo estar con ustedes hoy. Muy bien, gracias por venir. Gracias. ¿Y cuál es esa historia? ¿En dónde está esa historia, Pepe? Es una historia muy valiosa para el pueblo de Israel, ¿se imaginan? Yo no me acuerdo eso. Yo no sé esa historia. ¿Cuál es? ¿Me la puedes contar? ¿No la puedes contar también a los niños? Era algo muy valioso. Ajá. Era una caja muy grande. ¡Wow! Imagínensela como si tuviera oro. ¡Wow! ¡Súper grande! ¡Impresionante! Sí. Yo no me esperaba eso. Pero se les perdió. Ajá. Y es muy triste porque se perdió también. Como el anillo de Debbie. También se les perdió. ¿Y qué pasó? Cuéntanos más. Se pierden. Pues
Un día los israelitas estaban enfrentando una batalla contra los filisteos. ¡Wow! Y dijeron, llevemos el arca con nosotros y la batalla así nos trae buena suerte. Y se llevaron el arca. ¡No! ¡Se la robaron! ¡Se la robaron, sí. Deli! ¿Será que tu anillo? No, no, no. No, tu anillo no me se lo perdió. Robarían no, no acá. Se lo robaron. No, no me robarían. No, no, no. ¿Y no, qué yo más? Yo creo que no te lo robaron. No. No, bueno, yo creo que no. Creo que no. ¿Y qué más? ¿Qué bueno, pasó? Bueno, pero al momento en el que los filisteos llevaban esa caja de oro, muy importante. ¿Sí? No les salieron las cosas como ellos lo querían. Claro, porque se habían llevado algo que no les pertenecía. Imagínate. Claro, después de que estuvieron 7 meses en el territorio filisteo, el arca de Dios fue puesta en un carro especial y llevado a la casa de Abinadab en la colina. Ajá. ¡Wow! Increíble esta historia que nos acaba de contar nuestro amigo Pepe. Sí. Pero ¿y eso cómo nos ayudará a encontrar tu anillo, Debbie? Yo tampoco sé. Bueno, ¿qué te parece si vamos a ver la gran historia, a ver si encontramos más información de cómo encontrar tu anillo? Claro, vamos, por favor. ¡Vamos! El rey David estaba en una misión. La misión de rescatar el arca de Dios y traerla de vuelta a la ciudad de David. El arca de Dios era una hermosa caja grande cubierta de oro. En su interior tenía 2 piezas de piedra con los 10 mandamientos, el bastón de Aarón y pedazos de maná, que eran símbolos de la dirección y protección de Dios. Esta misión se produjo porque un día, años atrás, cuando los israelitas estaban enfrentando una batalla contra los filisteos, dijeron, «Llevemos con nosotros el arca de Dios para obtener buena suerte». Pero las cosas no sucedieron como lo planearon. Los filisteos ganaron y capturaron el arca. El arca de Dios era tan poderosa que los ídolos que los filisteos adoraban cayeron destruidos ante su presencia. El arca de Dios no estaba en el lugar correcto y el poder de la presencia de Dios hirió fuertemente a los filisteos. El arca de Dios no debe quedarse aquí. ¿Cómo podemos devolverla al lugar que pertenece? Después de 7 meses de estar en territorio filisteo, el arca de Dios fue puesta en un carro especial y llevada a la casa de Abinadab, que estaba situada en la colina. Allí permaneció durante el tiempo en que Samuel fue juez y el reinado de Saúl. Muchos años después, cuando David se había convertido en rey, hizo de su misión recuperar el arca de Dios a donde pertenecía. David organizó lo mejor de su ejército de Israel para recuperar el arca de Dios. David lideró el recorrido de regreso. Todos cantaban lo más alto que podían y tocaban sus instrumentos. David estaba vestido con ropas especiales y bailaba con mucho entusiasmo delante de Dios. Ubicaron el arca en medio de una tienda especial que habían preparado. Entonces, allí David adoró a Dios con todo su corazón, bendijo al pueblo en nombre de Dios y entregó pan y pastel a todo el pueblo. Fue una gran fiesta. Una buena fiesta necesita un pastel. La familia de David estaba un poco avergonzada por sus bailes. En la presencia de Dios bailaré todo lo que pueda. Bailaré para la gloria de Dios, siendo aún más arriesgado. Y en lo que a mí respecta, estaré muy orgulloso de parecer un tonto. El Salmo 96 dice, canten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor, habitantes de toda la tierra. Canten al Señor, alaben su nombre, anuncien día tras día su victoria. Alégrense los cielos, regocíjese la tierra, resuene el mar y todo lo que él contiene. Somos victoriosos en el nombre de Jesús. Como David, podemos celebrar y darle gloria a Dios cuando cosas increíbles pasan. Baila, canta, alaba a Dios cuando las situaciones cambian. La palabra de Dios, los salmos, nos dan sabiduría para nuestra vida. Me encanta lo que podemos aprender con la victoria de hoy. Impresionante. Impresionante. Y tipo, ahora sí me acuerdo de esa historia. Claro. Entonces, ahora pensando bien, me acordé de cuando el rey David empezó a ser rey y entonces tenía la misión de cuidar al arca de Dios y llevar a la tierra prometida del pueblo de Israel. Entonces, en esa época, él con su ejército fue a pelear por el arca. Wow. Y cuando lograron recobrarla, ellos hicieron una gran fiesta, así como estamos haciendo impresionante, hoy. Impresionante, me encanta. Y empezaron a bailar y cantar y saltaban y celebraban mucho. Sí, pero acuérdate que no era cualquier misión, niños. Era una misión muy especial. Ellos no podían irse ni a la izquierda ni a la derecha. Tenían que ir
al centro y llevar el arca al lugar que David había preparado para ella. Impresionante. Tenía que ser muy especial. Sí. Eso me recuerda cuando tú decías que cantaban y bailaban, que en el Salmo 96 es un salmo espectacular, porque habla de cantar, de alabar a Dios con todo nuestro corazón, no importa en dónde estemos, siempre alabando. Y con todos los instrumentos. Así es. Me encantan los instrumentos, me encantan las canciones. Así que es hermoso. Espectacular. Entonces, cuando el arca fue encontrada, todo es fiesta y felicidad. Ay, así es. Espérame que alguien me está llamando. ¿Otra vez? Sí, pero amigo, hoy estamos acá con los niños. Bueno, pero es Pepe. Bueno, es Pepe. Vamos a contestarle. Vamos a contestar, sí. Hola, Pepe, ¿cómo estás? Hola, ¿otra vez? Hola, Paola, Debbie. Quiero contarte una excelente noticia. ¿Qué pasa? Imagínate, Debbie, que alguien de producción encontró tu anillo. ¡Es una gran noticia! ¡Sí! ¡Hay fiesta! ¡Gracias! ¡Ay, qué espectacular! ¡Muy bien! ¡Gracias, me emocioné, Pepe! Me emocioné, en serio. Gracias, amigo. Gracias por tu equipo. Son gigantes. ¡Maravilloso! Por haberme encontrado. Gracias. El anillo tan precioso. En serio, no podía perderlo, no podía perderlo. Gracias, en serio. Así como tú encontraste tu anillo, que es tan importante para ti, el pueblo de Israel encontró el arca y con esto hubo toda Siento una que gran no puedo celebración. Dejar de bailar hoy. Bailemos. Porque me puse muy contenta. Celebremos. Porque encontraron mi anillo. Entonces, por favor, bailemos. Sí, bailemos un poco, demos una vuelta, saltemos. Celebremos porque es para celebrar esta gran noticia. Gracias a nuestros amigos. Sí. ¿Qué te parece si recordamos los tres grandes puntos de la reunión del día de hoy? Yo aprendí un montón, no sé ustedes. ¿Se acuerdan cuál era el punto uno? Vamos a verlo, ¿te parece? El punto uno, estamos en el equipo ganador. Así es. Me encantó encontrar mi anillo, pero ahora pensando, sé que solo fue posible porque estamos en el equipo de Jesús y con Él podemos encontrar y ganar cualquier cosa. Entonces, cuando estamos peleando una batalla, no sé, pasando por un problema, y estamos en el equipo de Jesús, cuando contamos con su nombre, somos ganadores. Así es. Vamos con el punto número dos. Dar la gloria a Dios. Wow. Toda la gloria la vamos a dar a Dios, ¿cierto? Sí. ¿Qué me ponía a pensar? Alguna vez yo me he ganado algunas medallas. Y yo decía, esas medallas las gané yo, porque yo entrené. Y después, profesional. Claro, pero después muy atlética. Dije, no. Yo, para poderme ganar esas medallas, tuve un entrenador. Alguien que me animaba, que me decía, tú puedes, que me decía qué comida comer, cuántas veces entrenar. Y me pareció que así es con Dios, así es con Jesús. Él está con nosotros entrenándonos, diciéndonos, tú puedes hacerlo. Nos dio la Biblia para que ahí podamos encontrar todo lo que necesitamos. Así que la gloria es de Dios. Claro, porque sin Él no ibas a poder ganar. Así es. Entonces, el punto número tres sería, David bailó. Bailamos otra vez. Mi baile está favorito. Medio raro hoy porque estoy más corriendo y caminando que bailando. Pero bueno, yo bailo así. Muy bien. Y ustedes pueden hacer sus bailes de TikTok como quieran, yo no lo sé. Si supiera, acá estaría haciendo, pero bueno. Ustedes sabían que bailar también es una manera de alabar a Dios. Y por eso, cuando encontré mi anillo, me quedé tan contenta que tenía que bailar. Porque bailar es una manera de alabar a Dios, de demostrarle a Él que estamos agradecidos, que lo amamos. No solamente cantar. Así que me encanta bailar. ¿Les parece si llamamos otra vez nuestras amigas Sara y Sabri para que vengan a bailar y celebrar con nosotros, pero, por favor? Pero antes vamos a hacer una oración. Porque también adorar es alabar. También es alabar. Entonces vamos a orar juntos, ¿listos? Sí. Cerramos nuestros ojos y decimos, Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos diste el día de hoy de aprender acerca de tu palabra. Gracias, Dios, porque tú estás con nosotros. Gracias porque nos enseñas a celebrar, porque tú nos das la victoria. Toda la gloria y toda la honra sea para ti, en el nombre de Jesús, y juntos decimos, ¡amén! ¡Muy bien! Ahora sí, amén. Nuestras me invitadas. Encantó, me encantó este mensaje. ¡Buenísimo! ¡Fiesta! David bailó y nosotras también bailamos. ¡Fiesta! 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 ¡Muy bueno! Muy Muchas bien. Gracias. Me encantó. Muchas gracias. Gracias por invitarnos. Nos vemos. Las dejamos. ¡Chao, niños! ¡Chao, chicos! Chao. ¡Un gusto! Somos del equipo ganador. Eso me encantó. ¿Tú eres del equipo ganador? Soy del equipo ganador porque soy del equipo de Jesús. Somos del mismo equipo. Así es. Vamos a ganar siempre.
Muy bien. Estamos llegando al final. No me encanta eso. No, pero bueno, nos tenemos que despedir. Está bien, está bien. Pero, como sé que ustedes todavía están con ganas de más y más y más, nosotras nos vamos, pero los dejamos con Kids Gameplay. Amo. Buenísimo, me encanta. Buenísimo. Vamos a ver quién gana hoy. ¿Cuál es tu videojuego favorito? Mario Bros. Muy bien. Lo bueno es que eres del equipo ganador, así que vamos a ver cómo ganan en este gameplay. Chicos, buena semana, los amamos. Nos vemos. Nos vemos en la próxima. Chao. Bye. Hola chicos de Hilson Kids, van a estar jugando Rocket League, así que espero que lo disfruten. Dale, ¿tú? Silencio. ¿Puedes invitarlo? Dale. Listo, invito Juan Juan. Ahora. Oh, tengo que poner. Bueno, pide, ya está. No te me enojes, por favor. Dale. Desde que arranca. Vale. Miren que aprendí a saltar, así que es un avance. ¿A saltar? Pará. Oh, así está el rap. ¿No serás muy bueno, Nico? ¿No serás Messi vos? ¿Estaré disfrazado? Vamos. Somos campeones de América, chicos, no lo puedo creer. Dale, oh, campeón. Mira lo que te dije. Un 80-80. ¡No! ¿Para qué te toca? ¡Pluma! ¡No! ¡Pumba! ¡No, Marky! ¡Uy! ¡Ay, por nada! ¿A dónde ibas? ¿Dónde ibas, chinchulí? ¡No! ¡No! ¡Ay! ¿Por qué no salté? ¿Por qué no salté? Estoy super imán. ¿Tienes mal largo? Venga para acá. ¡No! 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 ¡Vamos! Me parece que todavía no sé qué equipo soy. ¿De qué equipo soy? Yo soy el azul. El verde. Yo soy el amarillo. El amarillo. Se me parece. No, chiste, sos el rosa. Sos el negro. Está diciendo para algo especial. No, Nico. Esto es el profesor. No, Nico, te caes a pedazo. No, la pico. ¿Lo toqué? ¡Pumba! 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 Dios. Iba a perrir al pro. Mira, ¿qué pasa? No, pará. ¿Cómo tiraste esa pelota así de fuerte? Uy, pará. ¡Pará! ¡No! No, no podemos hacer un gol, por favor. Ya que... ¿Querés que juegue con los ojos cerrados, viste? No, es así de picante. Mira, metiste una asistencia. No sé qué dice, pero... la pelota una vez, Nico. No puedo decir nada. ¡Pum! ¡Opa! Tengo el partido bugueado, ¿puedo? Voy a salir y volver a entrar. ¡Acá sigo! ¡No! ¡Voy a tener que meter un gol! ¡Acá! ¡Acá está revivido! ¡Piumba! ¡Pumba! ¡No! ¿Qué pasó? Era lo que le tocó. El oso perezoso. Oso maloso. ¿Qué te dice, Vicente? ¡Oso maloso! ¡Qué comeo!
¡Ay, perrín! ¡Ay, perrín! ¡Ay, perrín! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Primer Moni! Anterior Moni. ¿Modo Nimers? ¡Modo Nimers! ¡Modo Nimers! Modo Nimers. Modo Nimers. No voy a meter gol. ¿Qué van a hacer un gol? Para emoción. Ni empezó el partido. Es el perro futbolero. Perro motociclo. Perro bolero. Perro. ¿Qué van a hacer? Ay, Gaby, Gaby. ¿Qué? Para emoción. Se la moto. Se la reíste. ¿Qué ganas de jugar a los jueguitos? Pará, emoción. Y prendí la compu. Es el perro computador. Es el perro bici. ¿Qué ganas de salir a andar en moto? Pará, emoción. Y prendí la moto. Es el perro motocicleta. A ver, tira facha. ¡Bomba! ¡Bomba! No, ¿por qué todos tenemos el tornado? Todos con tornado. ¡No! ¡No! ¡Dale, ponle! ¡Ay, Marky, a dónde ibas! ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Ojo! ¡Ojo, queda 3-3, chicos! ¡No se pongan nerviosos! ¿Cuándo le empatamos? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Bomba! ¡Dale! Ay, la dejé re linda como perfecta. ¿A dónde ibas? La fricunda. ¡No! ¡Era mi gol! ¡Era mi gol! ¡No! ¡Dale, Marco! ¡Bien, Gaby, bien! ¡Bien, Gaby, bien! ¡Bien! ¡Marco, vamos! ¡Bien avanzando! ¡Bien! ¡Lo tengo! ¿A dónde ibas, Marky? ¡La motociclista! ¡Ni prendí la tele! Dale. No. Ojo. Por suerte, ¡gol! Dale, campeón. Dale, campeón. No, no, Marky, no, no. No me la grité. ¿Qué pasó, Nico? ¿Qué pasó, Nico? Dale. Que sí, Nico. ¿No? Nico juega muy bien para este juego, para mí. No, chicos, el día que los tenga en FIFA. Para mí Nico es de... Nah, pero Nico. Seguro sos de los que se Nico, mueve con la flechita. Con la flechita. Seguro te mueves con las flechitas, Nico. No tienen chance conmigo. La verdad que sí, tenés 5 teclas. Mejor con la. ¡Ah, oh, casita! ¿A dónde iba? ¡No! ¿Quién me pateó? ¡Uy! ¡Holazo! ¡Holazo! ¡Golazo nada! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! No usan cosas No sé ni lo que va a decir. Pero ustedes usan cosas ilegales. ¿Ah, sí? Por ejemplo, un puño. Sí. ¿Eso es ilegal? ¿Qué le vas a jugar a... ¡Gol! 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 Lo único ilegal que uso es la facha que tengo. ¡Qué fachero! ¡Qué fachero! Es el perro fachón. A ver, tira facha. A ver si las fachas. Sí. Más. Más facha. ¡Uy! Pase. ¡Uy! ¡Se pase! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! 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 ¡Ya está! ¡No! ¡Ya está! 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 ¡Es mucho! ¡Es mucho ya! ¡Es un afano! ¡Es un afano! ¡Supéndalo! ¡Es un afano! ¡Gracias, equipo! ¡Roy! ¡Feliz! ¡Chicos, ya está! ¡Ya está! ¿Dónde vas? ¡Es el perro motociclón! Perro motociclón. A ver, tira facha. ¡Mira esta, Gaby! ¡Ay! ¡Pará, emoción! Ni prendí la moto.
que iban a atender a pacientes hoy. ¡Para, emoción! Y abrí el consultorio. ¡Perro, doctor! ¡Vamos, Javi! ¡Te queremos, Javi! ¡Te queremos! ¡Te queremos! ¡No! Sale a pasar un peso a que gana el naranja. Apuesto un alfajor. Puesto medio peso. No. Ya más a largo. Apuesto un audio rojo que tenía. Va a casa. No, no, Nico, 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 Luma, no me está gustando. No, Gaby, juguemos a la mancha. Bueno, mancha, es Nico, corran de Nico. Es Nico, no los puede tocar Nico. Nico, hacia atrás tuyo, te aviso. Si los toca Nico, es la mancha. Son la mancha de ustedes. Exacto. Vos, Nico, tenés que decir ¡ah! ¿A quién toca? Ay. Pero no, pero no hagan gol, no hagan gol, no hagan gol, no hagan gol. No metan gol, no metan gol. No hagan gol, no hagan gol, no hagan gol, no hagan gol. No, pero Mario. ¡Tengo que ay! ¡Ay, no! ¡Me tocó, me tocó! ¡Lo toqué de vuelta a Nico! ¡Es Nico, es Nico! ¡Nico, es Nico! Bueno, 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 voy. ¿Nunca fuiste al colegio? ¡Mancha con mancha! ¡Por favor, dejen de tocar la pelota! ¡No hay que meter el gol! Ya sabes dónde está Pixel. Chicos, por favor, ¡ay, Gaby, es Gaby, es Gaby! ¡Es Gaby, es Gaby! ¡Es Gaby! ¡Es Gaby! ¡Es Gaby! ¡Es Gaby! ¿Sos vos, Gaby? No, estaba Marco, no, vale. ¡Ah, corran de Marquito! Yo no le toco a nadie. ¿Ah? Sí, yo te toqué, Gaby. Bueno, ahora vamos. Ah, bueno. No, no, no hagan el gol, no hagan el gol, no hagan el gol. No, yo sí. No, no, no lo tengo. ¿Quién es? ¿Marky? ¡Marky, sos vos la mancha! ¡Sos vos! ¡Sí, sos vos! ¡Opa! ¡Me va! ¡Déjame! ¡Déjame de perseguir! ¿A dónde iba, Javi? ¿A dónde iba? ¿A dónde iba? ¡Ay! ¡Hola, Javi! Yo toqué a Vicente, le acabo de decir. ¿Cómo que soy yo? No, 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 no. ¡Ah, es Marky, es Marky! ¡Es Marky! Ah, bueno, mira. ¡Es Perrin! ¡Es Perrin! ¿Por qué? Bueno, chicos, voy a jugar al Pintón Serías. ¡Ah! ¡Pásenla para... ¡Pásenla para... ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¿Dónde? ¡Luma! Es perdín. ¿Quién la es? Felices y perdices. No, Ani. Lucas. Oh, Lucas. Lucas, vení, Lucas. No, que me... Mira, 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 Lucas, mira, 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 Lucas, Lucas, mira, 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 no, no, es Juan, no es Juan, no, ¿cómo se llama este chico? Gaby. La mancha, Juan quería ganar el partido. Marcos, ahí está. Es Marcos. Es Marcos, es Marcos. No, ¿qué? ¿Qué decís? Sí. No, pará. Ahí, listo. Ahora es Ramex. Ahora. No, 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 no
Es Marco, lo toqué cuando me tiré. Ahora es Marco, lo exploté. ¿Cómo? Ay. Decí que no es Marco. ¡Qué golazo! ¡Tirador! ¡Oh, gol, gol! ¡Y Messi, Messi! Marco todavía no, Marco va a perder. ¿Cómo lo metí? No. Marco, vas a perder, Marco, vas a perder. Claro, ese. Anterior gol. ¿Qué dice? ¡Ojo! ¡Ay, ¡ojo, Nico! ¡Ay, Nico! Tenías que cabecear ahí, Nico. ¿Cómo se cabecea yo? Con las manos. No, pero otra más también. Ojo. Nuevamente no soy, es Marco, pero. ¡Ojo! ¡Gol! 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 Perdió Marcos, gente. Perdió Marcos al último segundo. Perdió Marcos. Gracias, chicos, de Genso Kill por este gameplay. Los esperamos en la próxima reunión. Nos vemos, chicos. Nos vemos. Hasta luego. Vale, campeones.